Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Hola Kevin, un saludo para ti, un saludo para la audiencia de GoToWebinar, para toda la audiencia que se está conectando en Facebook. Freddy, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de análisis de fundamentales. Hola Camilo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo van? Bienvenidos. Para los que recién están ingresando a Facebook y de pronto es la primera vez, me presento. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista. En convenio con TICMIL estamos dando estos webinars de educación no financiera como tal, pero más bien específica en el trading. Un saludo por acá para Facundo, para Pastrana, Yamil, David, buenas noches. Luis, Fernando, ¿cómo vas? Y Oscar, muy buenas noches. César, ¿qué tal todo? ¿Cómo vas? Bienvenidos, un placer estar acá con ustedes en esta noche de martes, donde tendremos una revisión de los fundamentales más importantes para la semana, los que ya ocurrieron y los que están por ocurrir. Vamos a tener una, tal vez una semana muy movida. Mientras van llegando los demás, un saludo acá también para Luis. ¿Cómo vas, Luis? Y para Mike. ¿Qué tal todo? Recordemos entonces el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencia, los famosos CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Recordar, muy importante, que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Saludo por acá para Jorge y también para... por acá me había saludado Jaime. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y también para Jorge Romero y para Holman. ¿Cómo están? Bienvenidos. Me place saludarlos. Arturo, qué bueno. José, muy bien, gracias. Steven, buenas noches. Bien, entonces vámonos a nuestro calendario económico. FX Street, y vamos a darle un repaso a los fundamentales que tenemos esta semana y cómo podrían afectar los mercados financieros. Álvaro, buenas noches, y Omar, saludo para ustedes. Bueno, tuvimos entonces ayer lunes a las 11:30 de la noche una decisión de tipos de interés. Yo me quedé despierto, la verdad, dije no me voy a quedar despierto, pero terminé estando pues en vivo en la noticia de la decisión de tipos de interés del Banco Central Australiano, el RBA. Como era de esperarse, se mantuvieron las tasas. Poca volatilidad, la verdad, en la divisa. Se esperaba ya esto porque, pues, ¿cómo va a haber volatilidad si esto ya se encuentra más descontado que, mejor dicho? Un saludo acá para Cristian, Rafael, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a todos aquellos que van llegando. Después, pues, estuvo el comunicado donde, pues, se habla del porqué de la decisión. Hoy tuvimos... Martes en la mañana, el ISM no manufacturero, bien, el PMI de abril, donde el dato actual, bueno, el estimado era 36.8. Recordemos que por encima de 50 representa expansión económica y por debajo, pues contracción. Por más de que hubo contracción, porque estuvo por debajo de 50, superó al dato estimado, y pues eso significa que el valor, por más de que no haya salido por encima de 50, pues es algo bueno, algo positivo. Sin embargo, el índice de empleo del ISM no manufacturero estaba en el estimado 51.6 y terminó en 30. Entonces ahí hay como una variable en contra. ¿Listo? Y es que no salieron positivos los dos. Debió haber sido así. Sin embargo, pues como podemos ver, el índice salió rojo, 30 contra un pronóstico de 51.6. Cambio de empleo. Para el dólar neozelandés hace unas 2 horitas, a las 5:45 hora Colombia, recordemos que estamos en el GMT-5. Hola Sebas, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Tuvimos cambio de empleo para Nueva Zelanda, lo mismo, el estimado era menos 0.3%, salió muy bien, 0.7%, y la tasa de desempleo bajó un poco, el estimado era 4.3, bueno, el previo 4, pero en el estimado mejoró pues muy poquito. Muy poquito.
Te salió la operación del canadiense franco. A ver, miramos porque yo no me acuerdo exactamente cuál era. Canadiense franco. ¿Dónde es que estaba anoche? Bueno, no me acuerdo exactamente dónde estaba, pero me imagino que hiciste una compra, ¿cierto? Bueno, súper bien, te felicito. Hice una entrada en Eurogen a la venta hace un ratito con tu vivo, ya que se puso fuerte el yen. ¿En dónde? ¿En Eurogen? Vamos a ver qué pasó con Eurogen. Vamos a ver, Eurogen. Daily. Uf. Bueno. Sobreventa, bueno, es que claro, en estos momentos yo no sé por qué, lo de siempre, miremos acá. Sí, en la asiática está empezando a moverse duro el yen, eso es bueno. Por acá nos dice Darwin, gracias a ti. Sebastián, gracias a ti, trato de programar mis entradas ya que es más fácil calcular el lotaje y el riesgo que cuando se entra al mercado totalmente, Darwin, es mucho más sencillo, qué bueno. Compré en el mínimo mayor de abajo, súper bien, te felicito, Sebas, muy, muy bien. Qué bien que te haya salido positivo de la operación. No sabes que me alegra muchísimo de verdad. Ah, sí, Libra Yen. Yo la programé, pero esta mañana no se había ejecutado. La programé algo así, no me acuerdo. Es que no me acuerdo si mi punto, sí, creo que estaba acá. Pues se pueden dar cuenta que si la hubiera dejado estarían en 1-1, pero la verdad yo la quité esta mañana cuando vi que pues el activo estaba muy lento esta mañana y esto fue ya, pues imagínense, como a las 2 de la tarde, a mí no me gusta estar operando a la hora. Quité la operación, pero pues iría bien en 1-1 ya con stop loss en break even, pero la verdad la quité porque estaba muy lento. Anoche hubo volatilidad fuerte. Ahora que entremos a los pares, revisamos porque estuvo súper difícil la sesión, la verdad. Ya lo revisamos, Mike. Ahora nos vamos para. Y un saludo acá también para Ever. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Ya lo revisamos. Vamos entonces a ver. Bueno, mañana tendremos el informe de empleo que hace el ADP. ¿Listo? Con un estimado. Aquí es donde la cosa se pone fea, se pone tenebrosa. Menos 20 millones 50 mil. Bueno, esto yo creo que ni siquiera durante la recesión de 2008 yo había visto un estimado de menos 20 millones. O sea, recordemos que pues esto es elaborado por el Automatic Data Processing Inc. Yo creo que, a ver, este creo que sí, vamos a ver la gráfica, creo que veamos esto en una gráfica, pues para que ustedes tratemos de dimensionar lo que puede conllevar esta situación, la verdad. Esto muestra que la economía estadounidense, pues está muy mal, esto está cargando en internet. A esta hora siempre se pone súper malo, pero bueno, vamos a esperar. Jordan, dale, listo, mientras, bueno, espera un segundo, ya miramos el euro australiano. Por acá podemos ver el histórico de datos. Y estamos en el que es. Segundito porque sí, informe de empleo ADP. Por acá podemos ver la gráfica. Bueno, miren, aquí tenemos los valores porcentuales. El actual, miren esta evolución. Septiembre, 164. Si sale rojo es porque no cumplió el pronóstico. Y miren esto, menos 27 el actual. Esto fue en marzo. Y en abril se espera una variación incluso peor. Estamos acá en ADP. Previo menos 27 mil y el dato sería menos 20 millones 50 mil. Nunca en la historia se había visto algo tan, pero tan terrible para una publicación de datos de empleo no agrícolas en Estados Unidos. Y después, antes de que veamos las noticias que tendremos para el jueves, en nóminas no agrícolas, que viene con tasa de desempleo en Canadá, el mercado el viernes se va a mover muchísimo. Tenemos un pronóstico, miren, el anterior dato, donde el pronóstico era menos 100 mil, salió en menos 701 mil. Y aquí el dato es menos 21 millones 853 mil. Da risa, pero pues claramente no es algo para reírse, esto es una situación crítica para la economía norteamericana.
Los índices ya no se van a poder sostener más, están inflados, la Fed puede salir a hablar lo que quiera. Yo creo que la fuerza de trabajo de Estados Unidos es de unas yo creo que unas 130 millones de personas. Y miren esto, 21 millones 853 mil. Ahora, este es el estimado. Esto puede fácilmente llegar a menos 30 millones. Yo creo que cuando yo hice una revisión de estos datos durante la crisis financiera 2008, la burbuja inmobiliaria, yo lo máximo que alcancé a ver fue 645 mil pérdidas de empleos. El mes pasado, 701 mil, y para abril, que ha sido pues el mes más crítico para Estados Unidos, tenemos ese fuerte pronóstico. Lo mismo la tasa de empleo para Canadá, que ha estado muy, pero muy mal. Recordemos que el último dato salió menos 1.010.000, y acá ya se pronostican menos 4 millones. Si vemos la gráfica, o sea, recordemos que el NFP, cuando se alinea con la noticia del empleo en Canadá, ¿sí? Uno de los pares que más se mueve, pues, es el canadiense. Miren esto, es que, miren, ustedes juzguen la historia. Miren, esto estamos acá en 2007, se mantuvo muy estable, sí, lo normal en una economía, y viene el COVID-19 y logra esto. Esto en Canadá nunca se había visto. Nunca. Así es, Yamil, en cualquier momento se desploman los índices. Ya eso no. Miren, es como. Por eso me gusta tanto la película de Big Short. Un saludo por acá para Betillo, gracias por ese saludo, y para David, ¿cómo estás? No estoy de acuerdo, pero en The Big Short lo tildaban de loco, no me acuerdo el nombre del personaje, siempre se me olvida, pues el actor que lo interpreta es Christian Bale, y él les decía a los inversionistas del fondo de inversión: voy a vender bonos corporativos de Goldman Sachs, de bonos hipotecarios, perdón, en Goldman Sachs, en Bank of America, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, en Citigroup. Y le decían: pero usted está loco, si es que las hipotecas son los activos más seguros del mundo, es donde invierte la Reserva Federal de Estados Unidos para cuando tiene que salvar la economía. Y él les decía: los bonos están inflados con aire, no se pueden mantener. Trataron de mantenerlos y mantenerlos y mantenerlos, lo que se llama una burbuja, se infla de aire, 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 imprime dinero para salvar la economía, hasta que llega un punto donde la inflación no da más. Y ¡pum! Se va al piso. Entonces los índices tienen que caer. Si no caen, estaríamos entonces ante Michael Burry. Muchas gracias, David. Michael Burry. Así es. Michael Burry, que es autista. Si no se han visto esa película, en español se llama La Gran Apuesta, en inglés The Big Short. La recomiendo bastante. Es una película increíble. La verdad, explica mucho el concepto. The Big Short o La Gran Apuesta, Andrés. No es tan difícil de cogerla. A mí me tocó verla como dos veces para entender bien. También sale Brad Pitt, tiene muy buenos actores, un muy buen elenco. Pues claramente el papel de Christian Bale es una cosa de locos, porque pues él era autista de Michael Burry. Ah, sí, así es, César, sí tienes razón, en parte sí ya se avecina una recesión, ya yo creo que venimos hace 3 años pronosticándola, pero el COVID la corrió y ¡pum! Así es, Sebas, película obligada de traders. Andrés, buenas noches. Depende, Francisco. Hay varios instrumentos para comprar bonos. Está el mercado de renta variable y el mercado de renta fija. Tú lo puedes comprar como si compraras euro dólar. Bien, el problema es que yo hubo un tiempo donde operaba, bueno, no sé si en, no, creo que en Forex no hay bonos. O tal vez algún broker tenga CFDs sobre bonos. Les estoy mintiendo porque nunca los he negociado bajo CFDs. He negociado contratos futuros. Sin embargo, pues esos son, yo creo que negociar bonos es un negocio más de renta fija. Bien, como un CFD, perdón, siempre confundo la palabra CFD con un, ay, ahora se me fue, los instrumentos bancarios, un CDT, bien, es algo así, me parece mucho mejor, pues si uno va a comprar en bonos, hacerlo como lo hace la Fed. Especular en bonos, pues es una opción, pero a mí la verdad no me gusta bastante. CDT, sí, a mí siempre, la vez pasada fui al banco y dije yo que quería abrir un CFD y me miran, un CFD, se confunde uno mucho con el término acá. Bien, bueno, entonces quiero también mostrarles la gráfica, bueno, ya vimos la del EDP, la del ADP. Esto va a estar el viernes, señores, obligatorio estar madrugando para ver el mercado, porque
lo que va a pasar. Yo voy a estar muy pendiente en Bloomberg, en el live de Bloomberg. Miren esto, o sea, es que miren esto, Dios santo. Esta vaina, miren 2008. Miren 2008, aquí tenemos 2009, 2009, 6 de marzo, que fue cuando, como el pico de la crisis, menos 651 mil, lo que yo les comenté. Esto fue lo máximo que yo he visto, menos 651 mil. Aquí el último, ¿por qué no se mueve esto con mi mouse? Epa, me está tomando el pelo esta cosa. Y cuando, mira, menos 701 mil, ¿listo? Miremos entonces, estamos viendo el NFP, Alexander, tranquilo. Menos 663 mil fue lo máximo. Listo, el 3 de abril de 2009, menos 663 mil pérdidas de empleos no agrícolas. Listo, los no pertenecientes a actividades agrícolas. Ya, pues claramente aquí, digamos que eso, recordemos que este análisis se puede hacer como un analista, como un trader. Un momentico, quitamos esto para analizarlo bien. Si uno como un trader analiza la gráfica, pues se puede dar cuenta que tenemos periodos de expansión económica, ¿listo? Periodos donde la economía pues se mantuvo estable y etapas 4 de mercado. El problema es que lo que va a pasar mañana es que esto va a caer a unos niveles que, es que miren, 900 mil y va a superar ese valor. Es algo que da miedo, o sea, hablar de eso. Es algo que nunca en la historia ha sucedido. Entonces, ¿cómo va? A la gente se pregunta, los economistas se preguntan, ¿cómo va a afectar esto a los mercados? La persona que les diga con exactitud qué va a pasar, les está mintiendo porque es muy difícil. Nunca en la historia de Estados Unidos había tenido un pronóstico superior, siquiera a menos 1 millón de empleos. Estamos hablando de que 20 veces ese valor se perdió por culpa de una pandemia. Es muy cierto, si uno se remite a la historia en 1920, cuando tuvimos una de las pandemias más catastróficas, que fue la gripe española, pues uno, digamos, podría argumentar que estaban combinadas con el tema de la Primera Guerra Mundial. En 1920 estábamos en primera. Es más, la pandemia nació por los soldados norteamericanos que se movilizaron a Europa durante la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, digamos que bueno, la economía de guerra y todo sumado tuvo una crisis, pero es que esto no puede ser esto. La verdad, a mí me cuesta ver esto. Entonces, uno ve esos datos y uno va a los índices americanos, vamos a coger el más importante del mundo, el Standard & Poor's 500, en un marco diario, y alcanza a ver que todavía tiene fuerza. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué si los datos fundamentales están saliendo tan mal? ¿Por qué lo técnico sigue al alza? Pues todo tiene una respuesta, la Reserva Federal. Como dirían por ahí en Colombia, son los dueños del chuzo, y perdón por la expresión, pero pues así se dice acá, son los dueños, y ellos pueden imprimir el dinero que quieran, ¿listo? Ahora, claro, lo hablamos la vez pasada, y es el hecho de que puedan imprimir el dinero que quieran, no significa que con eso se pueda salvar la economía, porque finalmente todas las leyes económicas giran en un círculo de imprime dinero, sube el costo de vida. Ahí van a haber menos, probablemente mi pronóstico son menos 30 millones de empleados más en Estados Unidos. Teníamos 22 millones, cada semana eran menos 6 millones de empleados de subsidios por desempleo y demás. Y me van a decir que los índices americanos que los componen empresas cuya fuerza laboral la componen empleados, me van a decir que esto va a seguir subiendo, es imposible. Ahora, claro está, si ustedes recuerdan de Big Short, no es que Michael Burry haya dicho, ah, voy a abrir MT4 y voy a poner una sell, voy a poner aquí el máximo lotaje, que creo que en MetaTrader, si no estoy mal, son 50 lotes. Listo, 50 lotes y le voy a dar una sell. Listo, entro a vender a mercado. No. Él claramente, cuando hizo la venta en corto, pues primero no la hizo por medio de un instrumento electrónico, la hizo por medios físicos, acudiendo a los bancos directamente a que le... Eso se llaman los famosos swaps sobre los bonos hipotecarios. Y hizo una venta, creo que por el valor total de la empresa, que eran más o menos unos 800 millones de dólares, y terminó ganándose 1.500 millones de dólares en el total del corto. Pero la pérdida flotante que tuvo casi lo deja en quiebra. Por acá nos dice Andrés, ¿qué me recomienda? ¿Subo la cuenta a la bajo y la subo? Ahí me mantengo.
Te recomiendo que operes menos, Andrés. Opera menos. Sobre todo en las condiciones de mercado. Es que, créanme, señores, que en estos momentos tener una cuenta negativa no es tan, no es de asombrarse. Es que, pues, el mercado está difícil. No está nada. Yo sé que una crisis para los traders experimentados no existe y hemos tratado de todas las semanas buscar operaciones. Pero no es, no, por ejemplo, ayer teníamos una hipótesis bajista en el euro. ¿Sí? Perdón, alcista, qué pena. Alcista. Voy a quitar este Fibonacci un momento. Bueno, no lo voy a quitar porque es que después quiero hablar de él. Voy a irme a 4 horas. Ayer decíamos que si el activo en 1 hora. No me acuerdo dónde fue, ya lo vi. Que si el activo en 1 hora se permanecía por encima del 108.777. Uno podía entonces comprar. Supongamos entonces que uno hubiera planteado esta compra, que hubo patrón incluso en 1 hora, yo la planteé, ¿listo? Yo antes de irme a dormir planteé esta compra. Miren lo que pasó. El activo a las 3 de la mañana se activa con una cola de techo e inmediatamente volatilidad, sesión europea, ¡oh! Supongamos que yo hubiera hecho lo contrario. Voy a hacer una venta porque tengo una formación en B. Entonces, me entra con esta cola e inmediatamente a las 3 de la mañana me sacan stop y después el activo se va a mi favor. ¿Qué hace uno ahí? Pues eso es algo que ya ningún trader puede controlar. El trader que les diga, ah, es que uno podía haber previsto. No, no. Generalmente la sesión más tranquila en términos de volatilidad, no de movimiento y volumen, es la sesión europea, por eso me encanta operar. Y miren lo que pasó. ¿Quién le puede dar a uno que ese pronóstico era así? Nadie. Sí, ya tengo hipótesis bajista en el euro. ¿Por qué bajista? Vamos, ya que estamos en los activos, quiero que los revisemos uno por uno los que teníamos, digamos, como pronóstico durante el premercado semanal. Recordemos lo siguiente, en el marco diario del eurodólar dijimos que por encima del 1.08994, esta zona fuerte que en el pasado reciente era un soporte, yo les dije el activo puede ser un primer HL y puede estar rebotando, pero por debajo de esta zona, pues el activo ya se daña la hipótesis y empieza a ser bajista. ¿Por qué? Todo parte del marco semanal. En el marco semanal, esa resistencia terminó haciendo que se devolviera. Pronóstico sigue siendo bajista, ya no le queda mucho espacio. Sin embargo, voy a acomodar mejor este soporte porque está un poco, es más o menos la zona es por acá. Bueno, es toda una zona. Por debajo de ese nivel, entonces, esperen, si estamos en. Ah, ya, es que este es H4. Les dije que en el hombro, cabeza, hombro, a ver, por acá lo tenemos, hombro, cabeza, hombro invertido, se rompió la línea clavicular y yo les dije que si rebotaba en el soporte podía ser alcista. Sin embargo, no rebotó y por el contrario hizo un breakout. Por debajo de ese breakout, el activo sigue siendo muy bajista. En 1 hora ya hay patrón. Si uno quisiera negociar esto ya mismo, tendría un patrón. Esto es una formación en B. ¿Listo? Esto es una formación en B. Yo aquí pues trazo el Fibonacci más largo para que usted. A ver, lo voy a tratar de poner sin coger todo. Incluso sería menos. A ver. No, no me da para ponerlo. Sí. Acá y por acá. La estaba poniendo así para que me diera el 2 a 1, más o menos sería así la entrada. Finalmente sería perseguir la verdadera tendencia del activo que en el marco semanal y en el marco diario están muy, pero muy bajistas. Entonces sería al revés, Arturo. Ahí estaríamos esperando que esa formación en vez de desarrollo. Ah, por acá nos dice Reinaldo. Si alguien me ayuda con, porfa, si alguien, un alma caritativa, nos puede poner ese enlace porque no, no estoy seguro cuál es. Juan David, buenas noches. La verdad no las conozco, Jorge, o tal vez de pronto ya las conozco por otro nombre, Velas Elefante, pero es la primera vez que escucho Velas Elefante. Máster, ¿cómo manejar la falta de correlación? Ah, bueno, un saludo por acá también para Carol, que se está uniendo. Muy buenas noches. Máster, ¿cómo manejar la falta de correlación en pares que deberían tener? Por ejemplo, yo estoy comprando en USD CAD, pero tenía patrón en USD Yen en ventas, pero al hacer una operación contraria no tomé el USD Yen y en ese momento ese dio mi operación.
Bueno, lo que pasa, Sebas, es que con el yen la cosa varía mucho en estos momentos y es que la apertura asiática, y esto es de ahora, esto es de la crisis, la apertura asiática está moviendo el yen. Entonces, en este caso, podemos hacer excepciones. Tú puedes hacer esa excepción. También estoy creo que pensando buscar compras en el canadiense. ¿Sabe? Tengo una venta en el libra yen en los 132 y un posible soporte en H4 en 132, pero ya viene a romper la baja con tu experiencia, debería tener cuidado con los 132. Libra yen. Libra yen. Ay, a mí, en serio, qué rabia haber quitado esa orden porque, bueno, pero es que también estaba, bueno, iría en el 1 a 1, pero es que no se movió cuando yo quería que se moviera. En la mañana vi eso y dije, nah, ¿para qué la sigo manteniendo? Y bueno, la quité. Pero sí, está súper bajista. ¿Sabes lo que me gusta del Libra yen, Facundo? Que en H4 tiene mucho espacio y en diario, y en H4 pues ahí está rompiendo ese fuerte soporte y esa formación en B. Me parece que tiene un muy buen desarrollo bajista. ¿Cuál, José? ¿Qué activo? Ah, las velas envolventes. Ah, listo, vale, sí, las velas de rango amplio, que no tienen mecha. Pues son un patrón de continuación dependiendo el color. Si son verdes, significarían alcistas, si son rojas, significarían bajistas. Lo que pasa es que las velas envolventes por sí solas no es que muestren mucho, hay que alinearlas con un poco más de patrones técnicos. Por ejemplo, el famoso shakeout, que son dos velas, una verde y una roja, una envuelve la otra, o el sándwich, que son dos velas rojas que envuelven una verde o dos verdes que envuelven una roja. Eso de las velas elefantes lo inventó el señor Oliver Vélez, supuesto operador de acciones, es la definición personal de alguien acerca del estudio y la estructura de una vela. Muchas gracias, Brian. Pues ya, por acá muchos ya saben mi opinión sobre Oliver. No es que sea muy positiva, pero bueno, pues si él le tiene ese término. Por ejemplo, esto sería una vela de elefante, una VRA, vela de rango amplio. Gracias, César. Eurodólar. Sí, yo la verdad veo el eurodólar en el 1,07879, es mi nivel. Euro-yen, no lo hemos visto, Lenin, ¿o sí? ¿Sí lo vimos? No me acuerdo. Ya lo volvemos a mirar. Sí, señor, pero en el jueves tendremos, pues, a ver, un momentico, por favor, ponemos acá, porque el jueves tendremos, pues, bueno, digamos que la libra que yo haya visto algún día, pues, el tema de los tipos de interés que haya afectado, en la libra casi no afecta. No sé por qué, la verdad. Es raro, pero la decisión de tipos de interés en la libra es una noticia que conmueve el mercado. Euroyen, sí lo estábamos viendo, así precisamente, bueno, fue Euroyen, se fue duro hacia abajo. Yo no entraría porque esto ya está extendido en velas, ¿sí? Pucha, lo que pasa es que este activo. Ah, no, no, no está en mínimos históricos, pensé que lo estaba, mínimos en semanal. Pues tiene espacio, el problema es que a mí, la verdad, entrarle en un activo tan extendido. No me gusta tanto. Hola Juan Carlos, desde España, un saludo, bienvenido. Bienvenido a esta serie de webinars. Listo, entonces en el eurodólar, pues yo lo mismo de siempre, lo que siempre les comento, voy a esperar un poco más, pero esta formación en B me gusta mucho. Quiero actualizarle los soportes. A ver, voy a guardar esta plantilla, porque es que quiero que el nivel. Dios mío, ahora miren lo que hice otra vez, dañé esto. Siempre me pasa esto. Últimamente me está pasando a cada rato. Y es que cargo la plantilla en vez de guardarla. Un segundito, pongo esto por acá. Esto no sé por qué está como trabado MetaTrader. ¿Dónde más era? Bueno, pongamos esto sí ya, porque ¿qué más hay por acá? No, no hay más. Listo. Un poco de zoom y guardamos esta plantilla. Ahora sí bien, guardar plantilla. Recuerden siempre que no les pase lo que me acaba de pasar porque es muy cansón volver a hacer eso. Sí, y la cargamos en el de una hora. Solamente quiero ver el espacio con el Fibonacci. Sí, dan 2 a 1. Me gusta. Si se sigue manteniendo esa vez, me parece que se podría dar. Por acá nos dicen, estoy pensando en aperturar cuenta con TickMill, ¿qué tal es? ¿Cuántos a condiciones de negociación, comisiones? Es muy bueno, Juan Carlos, TickMill en cuanto a comisiones, spreads son muy bajos.
y la atención al cliente es increíble. Sebastián, por favor, dólar yen. Dólar yen. Ya revisamos entonces el dólar yen. Un segundito. Vámonos a dólar yen. Bueno, sí, está. Uf, el yen está fuerte. Fuerte, fuerte el yen haciendo caer duro. Miren cómo ya los soportes de que le traen H4 ya ni siquiera me están sirviendo en estos momentos. Se dio muy bien ese máximo menor. Miren este máximo menor. Una, dos, tres, cuatro veces. Lo mismo, vuelvo y planteo digamos, mi forma técnica de operar, y es que cuando el movimiento está extendido en velas, yo ya no le entro porque eso es buscar perseguir el precio. Los que ya entraron, pues perfecto, mantengan la operación en venta, pero entrar en este momento es peligroso. ¿Listo? Hola, John. Pues Euroyen, yendo como loco, estábamos revisando ahora en el acá, pero pues la verdad, lo mismo, y vuelvo y repito, yo no entraría en estos momentos. Libra yen va en ganancia total. Se activó la sell stop que dejaste ayer, euro dólar y euro yen. Salí con 200 pips cada uno. Qué bien, súper bien. Joao, te felicito. Qué bien que se te haya activado la libra yen. Yo la quité esta mañana. Y pues, bueno, es que no sé si arrepentirme o no, porque finalmente esta mañana estaba muy lento el mercado y yo dije, no, pues va a permanecer así. Y preciso en asiática, pues pasa esto. Entonces, es fuerte, pero bueno, digamos la hipótesis se cumplió muy bien. Me gusta mucho el euro. Ah, bueno, el otro que les quería comentar es el dólar canadiense. Ay, no, estaba esperando este patrón. Qué raro, en serio. Miren esto, este mínimo mayor y se está yendo ya. No puede ser posible. Estaba esperándolo, dije, ojalá se mantenga. Estaba esperándolo y se va. Va a tocar empezar a programar en asiática, según esto. Bueno, hay que esperar una, tal vez una P, una pequeña corrección. Por acá nos dice David Breistenbarger, nada arrepentirse. Ahora sí salió a relucir Breistenbarger. Muy bien, David. Dólar yen, sí, probablemente Lenin, esa es una opción. Con mucho gusto, Alexander. Bueno, el canadiense, a ver, el canadiense me parece que está súper bullish. Muy, muy, muy alcista. Yo, pues a ver si nos da un mínimo mayor de aquí a las 11 de acá. Si no, pues una P, esperar la P. Pero este activo sí me gusta bastante. ¿Por qué me gusta tanto? Porque la corrección de H4 ya se dio completamente. Corrigió, perdón, súper bien en H4. Ese mínimo mayor puede tener un desarrollo que aquí en una hora ya hubo patrón, pero pues por la hora no. Qué bien, Juan David. Súper bien, te felicito. Qué bueno que uno propone operaciones, a mis alumnos se le activan y al que las hace no se le activan. Suele pasar, pero no, aunque ustedes no me crean, me alegra mucho. En serio, me alegra de todo corazón. Master, yo una vez le pasó a una alumna mía, estábamos operando en Libra y yo la planteé como a las 11 de la mañana, pero dije, no, es que a esta hora no me gusta mucho operar. Y ella tenía una cuenta grande, tenía una cuenta como de 50 mil dólares. Y cuando me dice, Seba, se me activó. Y la libra era una compra y se empezó a ir 3, 4 a 1. Claro, me manda el pantallazo como $3.500 de ganancia y yo, uff, no la programé. Pero me alegraba mucho. Sí, sí sirven, Luis. Lo que pasa es que yo no soy muy bueno para las alertas. Master, yo entré en el canadiense en el nivel 38.2 con esas velas pin en ese nivel. Yo esta mañana estuve muy tentado, Sebas, a trazarle una compra en estas colas de piso. Sin embargo, pues hubo dos, entonces había también la posibilidad de estopiarse. David, te recomiendo, pues es que el mercado está cambiando constantemente. En estos momentos te recomendaría en asiática, pero si tú me preguntaras hace 6 meses, te diría, nunca operes en asiática, pero europea y americana, sesión europea y americana. Por acá Melissa riéndose, no seas mala conmigo, Melissa. Yo por lo general solo invierto en eurodólar, pero dime con cariño si me gusta, tendré que familiarizarme. Qué bueno, igual está muy bien que seas muy selectivo con tus pares. Hola, un saludo para Jairo Hernández desde Cajicá, un saludo. Espero te den mucho fruto estas clases. Bueno, pues sí, el canadiense me gusta mucho, mucho, mucho. Ojalá me dé un red pequeño, así sea pequeño, pero que me dé retroceso.
El oro, pues el oro está muy quieto, muy, muy lateral. Entonces, la verdad, aquí incluso ya hay un patrón, hay un mínimo mayor. Esto se podría negociar de esta forma. El tema aquí es que en H4 sigue habiendo sobrecompra. No es mucha, pero existe. Entonces, y pues con los movimientos de hoy, esos mechazos, es que esos mechazos, por ahí alguien lo dijo, ¿a quién? O sea, ¿quién puede con esos mechazos? Ni los cortos, ni los largos, nada. Bien, nada. O sea, todo es una cosa loca. Euro-australiano. Ah, bueno, euro-australiano creo que a mí me gustaba. Espérame un segundito porque euro-australiano a mí me gustaba. Si no estoy mal, sí, este activo está. A ver, en diario. Este está. Ah, bueno, es que ya, vámonos, se me había olvidado el australiano dólar. Gracias, Freddy, por recordármelo. El australiano está súper bonito. Pues se ve súper alcista el euro australiano. Es que no tiene un patrón muy claro en una hora, pero un mínimo mayor sería súper bullish, pero se ve muy alcista ese euro australiano. Qué bien. Dólar australiano. Bueno, el australiano yo lo sigo viendo muy alcista. El problema es que no hay patrón y está ubicándose por debajo de ese fuerte nivel. Tendría que ubicarse por encima del 0.64690 aproximadamente. ¿Listo? Por encima de ese nivel. Creo que el neozelandés sí está dando patrón. Revisemos esto. El neozelandés se veía bullish. Es que la noticia lo hizo desestabilizarse bastante, ¿no? No, igual es que el euro se ve muy bajista, entonces yo creo que lo mejor y en H4 pareciera que va a caer. Lo mejor es esperar a que el activo rompa lo mismo el nivel del 0.60600 aproximadamente y por encima de esa zona buscar patrón. Pero pues lo que estoy viendo es que probablemente si el dólar canadiense se va al alza, sería una correlación muy inversa, ¿listo? Ayer se me fue el australiano, libra neozelandés. Libra neozelandés. Uy, no, esto sí está muy sucio. Luis, muy sucio. Se ve alcista, se sigue viendo muy alcista, pero wow, no sé cómo entrarle, es que no hay un patrón. A mí cuando yo veo esas cosas, no. Creo que, ¿saben qué? El euro australiano me gusta. Un momento le trazo los soportes y demás, porque creo que este activo está bien, bien interesante. Es que miren esta zona de rebote tan clara. A ver, a ver. Zona de máximos, vamos, bueno, no tiene tanta fluidez, pero vamos a ver. Bueno, sí tiene. A ver cómo podemos manejar esto. Euro australiano, ya pasaron las noticias, entonces eso es interesante. Yo creo que en 15 minutos sería tal vez. 15 minutos, pero tampoco hay patrón. Pues sería muy, pero muy interesante ver que de aquí a las 11 el activo presente un retroceso normal y por encima del 1.68815 aproximadamente, por encima de ese nivel, habría muy buena compra hasta el 1.71045. Habría una excelente compra en ese nivel. Me gusta mucho ese mínimo mayor de diario que está presentando. En semanal está muy, muy alcista esa cola de piso. Sí, no, está chévere. Está interesante ese euro australiano, me gusta incluso más que el propio australiano dólar, y eso que ustedes, pues los que me conocen, saben que a mí me gustan más los pares mayores. Pero la verdad, yo creo que mis operaciones van a ser este corto en euros si se sigue manteniendo así. Lo bueno del euro es que es el único activo que en asiática sí se está manteniendo súper quieto, eso es interesante. Y la compra en el canadiense si me llega a dar patrón, porque espero que no se haya ido todavía. Ese mínimo mayor de H4, cola de piso en el canadiense. Proyección súper alcista, tiene espacio, tiene muy buen espacio. La verdad, a soporte mayor, por ejemplo, si no hubiera negociado este mínimo mayor, que pues ya se puede nada que hacer, tendría como casi el 7 a 1. Uf. Qué bonito, hace rato no veo una operación en 7 a 1 con este mercado tan volátil, ¿no? En 20 minutos hay noticia en australiano, pero es de alto impacto porque no la vi en el calendario. Estoy loco yo. Martes. No, debe ser, pues si no está en alto impacto en FX Street, debe ser una noticia no tan relevante, Pastrana, ¿listo? Pero pues igual hay que tenerla en cuenta. Sí, a mí me gusta el canadiense.
y el euro tal vez serían mis dos favoritos. En cuanto a índices, el DAX lo sigo viendo muy bajista. El problema es que no hay patrón. No hay patrón, pero sí está muy bajista, listo. Lo único del USD CAD es que está debajo en el net tendencia. ¿En qué marco, Omar? ¿En qué marco le trazaste la línea de tendencia? ¿H4? A ver si de pronto fue en H4. Bueno, es que en H4 ya la habría vulnerado. Porque si la trazas acá uniendo este pico, no da los 45 grados. Bueno, igual estaría por debajo, pero pues bueno, la verdad es que se ve súper alcista, ¿verdad? Súper, súper alcista. Este es FX Street, Francisco, mira. FX Street. FX Street, es muy bueno. La verdad creo que es el mejor de todos. Es el que mejores pronósticos y actualizaciones tiene. En 4 horas, sí. Pues, es que en diario se ve muy, pero muy bullish. En semanal esa vela, esa cola de piso. Me gusta bastante, bastante. Lástima esta vela de rango amplio que empezó a presentar a esta hora. No, el DAX 30 es el índice bursátil de la Bolsa de Frankfurt, Francisco. Es un índice europeo y el US30 es el Dow Jones. A lo que pasa es que ambos, como son índices equiponderados, recogen 30 empresas de las más importantes del sector. En este caso, Alemania para el DAX y Estados Unidos para el Dow. Dow Jones es Wall Street, ¿listo? La bolsa de valores de Nueva York. A ver, y ojalá de patrón. Ojalá, porque yo creo que euro y canadiense, yo no sé si programar el euro ya, es que no sé. No sé, porque después, o sea, me da temor que se active y empiece la volatilidad de la asiática. La verdad es muy, pero muy cansona. Pero sí se ve súper bajista ese euro. Súper bajista. A ver. Creo que voy a entrar ya porque si no, se va. Y pues está súper corto. La verdad es que sí está muy bajista. Muy bajista. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con este 108303. 108303. 108534. 108534. 107842. 107 07 8 42. Listo. Ahí quedó. Vamos a ver. Me gusta. La verdad sí me gusta bastante y tiene muy buena proyección. No quiero, la verdad, perderme de la operación. En H4 se ve muy bajista en diario, tiene espacio, tiene muy buen espacio, que es lo que más me interesa. El espacio va desde el marco semanal. Y bueno, esperemos que la volatilidad de esta sesión asiática, igual ya qué horas son. Bueno, ya son las 8, ya empezó, digamos, ya hay apertura de bolsa de Tokio. Y ojalá pues el canadiense, si es que nos da, ay, no, que de verdad que yo estuve a punto de programarla acá. Miren, ya irían 1-1, ya stop loss, break even. Y estaríamos todos tranquilos, pero bueno, así suele ser el mercado, ¿no? Así suele ser. Ojalá alguna corrección, así sea parcial, pequeñita, me gustaría porque ese activo está muy alcista. Bien, muchachos, entonces vamos a dejar estos últimos minutos que nos quedan para una sesión de preguntas. ¿Listo? Sí, en eurodólar es un sell stop. Puse un sell stop, así es, Francisco. Un sell stop. Y en el canadiense quisiera estar largo en este momento. Ahora, miren esto. Yo quisiera estar largo. ¿Qué haría un inversor que se apane por el tema de que ya está alcista? Pues va a comprar a mercado. ¿Listo? Comprar a mercado
para un técnico como yo, involucraría hacer esto. Ponerle un stop por acá. Y miren que la relación riesgo-beneficio se vuelve mucho, pero mucho más pequeña. ¿Listo? Mucho más pequeña. A los índices, Omar, mañana yo creo que ni hoy ni mañana va a haber entrada en índices. Tal vez el jueves, de pronto entonces el jueves lo revisamos bien. ¿Listo? El jueves le damos una buena mirada a los índices y miramos a ver si de pronto tienen alguna entrada por ahí. ¿Listo? DAX y S&P. Bueno, pues el DAX lo mismo, es bajista. Es que necesitamos patrón. ¿Podría ser en 15 minutos un máximo menor o una B? Es que hay gaps, han habido varios gaps no tan agradables. Está curioso el activo. Me parece raro que hayan ese tipo de gaps en estos momentos. Y S&P, lo mismo, todos se ven súper bajistas. El problema es que necesitamos un patrón y estos activos sí me gustaría negociarlos después de la sesión europea, más o menos desde las 5 de la mañana, hora Colombia en adelante, que es la sesión, la famosa, pues, la sesión donde se deberían mover ellos, que es la sesión americana. ¿Listo? Pues vamos a ver, el mercado ha estado raro, raro. Con la noticia para el índice del dólar, pues, la verdad, el dólar, Arturo, es un activo refugio y estos datos no lo afectan mucho porque ya están descontados. Yo, la verdad, quiero ver un momento, a ver si puedo poner acá el dólar peso colombiano, que hace rato no lo veo, creo que ya llegó a no, 3.927. Lo necesito en 4.000, a mí me gusta verlo en 4.000. Las nóminas no agrícolas. Pues Francisco, la relación es que las nóminas no, más que todo es con los índices, ¿no? Las NFP, bueno, y las divisas también se ven muy afectadas. En este caso, yo creo que la más afectada va a ser el dólar yen, no, perdón, dólar contra el canadiense. Es una de las que más se ve afectada, el USD CAD. Claro, pues recordemos que los datos de empleo de un país hacen, digamos que un porcentaje representativo de su economía se ve reflejada en su divisa, en dólares. El dólar, generalmente, pues en el corto plazo, lo que yo he visto es que cuando los NFP salen mal, el dólar tiende a tener unas ligeras subidas en cuando hay datos de empleo también en Canadá. Pero realmente afectan es a los índices. J. José. José, claro que sí, mira. Mira, a ver, entonces, digamos que yo le quiero dar un sell stop a esto, entonces el sell stop tiene que ir por debajo del nivel de precio. Sell limit sería por encima, es decir, que cuando toque este nivel, se vende y tú esperas que caiga, ¿listo? Lo mismo la compra, compra stop por encima del nivel de precio, compra límite por debajo, entonces si cae y toca, estás comprado. Por acá nos dice David que mañana cierran la bolsa de Nueva York. ¿Sí? ¿Dónde viste eso, David? Voy a averiguar bien porque la verdad no sabía que había cierre. ¿Por qué va a haber cierre? ¿Mañana qué es? ¿Miércoles 6 de mayo? ¿Hay algo importante? La verdad no había escuchado. Mañana miércoles, pero si hay informe de empleo. Y no ha habido pues algo así muy fuerte, un fundamental fuerte que haya cambiado las cosas. Cat Yen, uy, hace rato no me vino el Cat Yen. Pero vamos a revisarlo, Rafael, claro que sí, en el Cat Yen, uff, wow. Se fue a la baja el Cat Yen, claro, pues el dólar contra el canadiense está alcista, el Cat Yen, por lo tanto sufre. Pues tiene espacio de caída hasta el 75.55. Yo lo sigo viendo bajista hasta ese nivel. Máximo menor en desarrollo en el marco de 4 horas. Pero pues en ese nivel, recordemos que ya es un fuerte soporte. Entonces probablemente ya empecemos a ver rebotes. Está activo la doble cola de piso del semanal. Falló completamente. ¿Listo? Falló completamente. ¿Vale? Los niveles del eurodólar. Yo le puse el 108.303, sin embargo, recuerda, Fernando, que estos no son, me preocupa, porque no son, o sea, no es una señal, no es una recomendación de inversión.
¿Vale? Simplemente es una hipótesis que se genera en el mercado. Por acá nos están pidiendo, vamos a ver si ese par está acá, porque no sé. No lo sé. No lo sé, Luis. Corona Noruega, Corona Euronoc. Así se está. Y bueno, la verdad, en mi vida había negociado la corona noruega, Luis. Uf, a ver qué nos depara esto. Tendencia general alcista, pero con un máximo menor en decadencia, fuerte nivel de soporte podría estar impulsándolo al alza. Este soporte, vea cómo se ha respetado de bien, ¿no? Ese soporte puede ser movimiento extendido en velas, vela, uy, es que el nivel de spread está salvaje, wow. Pero yo creo que va a rebotar en ese soporte fuerte, Luis. No, la verdad, Andrés, soy pésimo de scalper. Pésimo, la verdad, sí, te soy muy sincero. Ah, perfecto, vale, Fernando. Se les nombran pares exóticos porque tienen menos liquidez que los pares tradicionales. ¿Vale? Digamos, pues poca gente, no mucha gente negocia la corona sueca. Es un par, tú dices euro y todo eso, ok, bueno, el euro es la moneda de la Unión Europea. Exóticos porque no son tan reconocidos. Franco, bueno, vamos a verlo porque tampoco en mi vida lo había visto. Franco, ¿qué? Franco. Franco, no, creo que no está. ¿O es al revés? ¿SG de Franco? A ver. No, no está. No, al menos en Tickmill no está. Aquí en Tickmill el único franco que veo es Franco Yen. Franco Yen, no hay más. No, no, no veo el que tú me dices. Yo creo que el único par que yo he operado así raro ha sido el Sloty polaco, el dólar contra el Sloty polaco. Franco dólar de Singapur, pero no, no está. No está por acá. Acá solo hay franco yen, el único franco, John. Eurocanadiense, creo que sí lo habíamos visto. Se me está olvidando todo. Eurocanadiense. También es un mínimo mayor. El problema es el retroceso fuerte. Está complicado, está muy lateral. Podría desarrollar ese mínimo mayor al alza, pero no me gusta mucho, la verdad, Felipe. Bueno. Muchachos, muchas gracias por su participación. Ya saben cuáles son pues, mis predicciones, ya saben qué es lo que me gusta, lo que no me gusta. Recordemos entonces esta semana, pues mañana tendremos el ADP. Vamos a ver qué resulta de ese informe de empleo, 7 y 15 de la mañana. Estén atentos a las noticias porque esto probablemente vaya a marcar. Esto había estado en 13 millones el pronóstico y lo actualizaron. Sí, eso se actualiza pues con base en la información más reciente. Vamos a ver si lo supera. Vamos a ver qué pasa. Un gran abrazo para todos. Un placer como siempre haber estado con ustedes. Nos vemos mañana, miércoles, a las 7:30 p.m. con una revisión de mercado. Esperemos ese euro dólar. Estas semanas no han sido tan chéveres. Así es, Natalia. No han sido nada chéveres. Han estado... Uf. No, no sé, han estado. Ayer el eurodólar me dio mucha rabia porque en europea, eso que pasa en asiática, pero en europea no es tan común. Con mucho gusto, Freddy, con mucho gusto, Mike, Álvaro, un placer, siempre un placer tenerlos acá. Saludos para todos, Andrés, cuídense mucho. Un abrazo, Melissa, con mucho gusto también, un abrazo para ti. Un gran abrazo, Facundo. Nos vemos mañana 7:30 p.m. ¿Listo? Vamos a ver qué nos trae el mercado mañana. Esperemos que tenga buen movimiento. 7:30, Alberto. 7:30 p.m. hora Colombia. Chao, nos vemos mañana.